los ojos. Pues, ¿qué creen? Hoy, precisamente ahora estamos de fiesta. El canal está de fiesta porque, pues, tenemos la presencia de nuestra querida y admirada maestra doctora Catherine Wood. Es Eshelman, ¿verdad? Eshelman. Eshelman. Sí, Miriam se lo sabe perfecto, ella ya lo sabe decir, pero pues yo no, todavía no sé muy bien. La cual ella es una destacada investigadora y antropóloga de la comida y en general de los pueblos mesoamericanos, y que hoy pues vamos a platicar un ratito pues sobre ella, sobre su investigación y también sobre, por supuesto, como ella como fundadora y cabeza comandante en jefe del Diplomado de Cocinas y Culturas de la ENA. Muy buenas tardes, Katy. Hola, buenas tardes, Mónica, y buenas tardes al público que nos escucha. Muchas gracias, Katy. Pues para empezar, me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar antropología? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no sociología o cualquier otra cosa? Ah, bueno, pues yo conocí la antropología aquí en México. En Estados Unidos había estudiado estudios latinoamericanos y otros temas, pero realmente en México es donde conocí la antropología. Y yo luego digo que me encontró a mí, más bien, o sea, no lo encontró a ella. Y me atrajo inmediatamente a la cultura de los pueblos indígenas y campesinos, que jamás había conocido algo así en los Estados Unidos. Vine a estudiar español y estando aquí descubrí todo ese otro mundo rural y la cultura, las culturas tan variadas, diversas. Y pues para mí la antropología era una especie de herramienta que me permitía, por una parte, me dio una estructura para convivir y entender lo que estaba viendo, y por otra parte me permitía explorar y muchos fenómenos distintos, ¿no? La antropología es holístico, entonces uno puede estudiar la comida, la religión, la economía, la tecnología, la organización de las comunidades, la cuestión política. O sea, la antropología abarca todo y da un marco de referencia, y también, obviamente, siempre he trabajado con la historia. Para mí la antropología implica una mirada histórica también, cómo se han ido cambiando, cómo lo que tenemos ahora es producto de procesos del pasado. Y por otra parte, me interesó la antropología porque estaba con preocupación por el cambio social. Y en ese tiempo, cuando llegué a México, estaba la guerra en Vietnam, estaba en auge el imperialismo de los Estados Unidos. Y entonces yo era parte de este movimiento contra la guerra y en favor de los derechos civiles de los afroamericanos y demás. Entonces, también por las inquietudes políticas me dio otra manera de acercarme y aprender a respetar y valorar estos grupos que han sido marginados, no verlos solo como víctimas, sino verlos como enormes reservas de conocimiento, de una riqueza cultural, social, y más bien maestros para nosotros, porque en fin de cuentas uno piensa que el gran problema de este mundo es el mismo modelo hegemónico y dominante, y el modelo de vida de esa sociedad de consumo industrial y demás que pues los Estados Unidos y Europa ha promovido y impuesto. Entonces, también en lugar de decir, bueno, ¿cómo podemos ayudar a los otros? Más bien es que cómo ellos y lo que nos enseñan nos puede ayudar a nosotros a cambiar. Los que tenemos que cambiar somos los que estamos en la posición económica política dominante. Pero bueno, más o menos por ahí fue. Ok. ¿Y la comida? ¿Qué te dio por investigar la comida, por adentrarte a la comida? Bueno, eso es interesante porque en un nivel yo soy de una región de Pensilvania donde hay, mis antepasados son Amish y Menonitas, y hay una tradición de comer, y la comida tiene una importancia cultural en esta región, aunque no es una comida tan rica, tan variada como la de aquí.
pero como socialmente tiene mucha importancia comer y compartir la comida. Y luego cuando llegué a México, tengo que confesar que tardé en apreciar la comida mexicana. Al principio no me gustó mucho realmente. Era tan diferente de las comidas de tradición alemana, europea y esto. Ahora Estados Unidos ha cambiado y ahora la gente conoce en todas partes del país comida mexicana, pero cuando yo era joven en Estados Unidos, en Pensilvania, de donde soy, yo nunca comí una tortilla. O sea, hasta que fui a California a estudiar mi licenciatura, nos sirvieron tortillas y yo recuerdo que preguntaba a las otras alumnas, ¿y qué es eso? ¿Y qué hago con eso? ¿No? La gente de los pueblos se ríe, no pueden imaginar, y dicen, ¿pero qué comiste si no comiste tortillas? Pero bueno, pero con el tiempo aquí fui adquiriendo el gusto de la comida mexicana, sobre todo otra vez en los pueblos, no tanto en la ciudad, pero la comida, las tortillas hechas a mano, de las formas de comer campesinas y en ese tiempo es mucho más natural. Entonces, con el tiempo, pues fui adquiriendo una admiración y un gusto por estas comidas. Y por otra parte, todo lo que implica compartir, regalar, recibir, preparar comida para otro, proceso de alimentar uno a otro y recibir, es mucho más que simplemente crear relación, crear vínculos históricos, crear compromisos a largo plazo. Entonces, todo este aspecto también me interesó. Y creo que pensando en el público, es de estos temas, el otro gran tema que trabajé toda la vida es la artesanía o la vida material, ¿no? Siento que tanto la comida como las artesanías son temas que la gente está muy dispuesta a compartir. Es una buena forma de empezar una relación. La gente quiere hablar de la comida, quiere compartir la comida. Si uno lo respeta y lo aprecia, están muy contentos. Igual encontré esto con el trabajo manual de hacer piezas de barro, textiles, cestería o trabajo de metal, o todo lo que estudié también con artesanía. Entonces, es bueno tener algo en común que permite entablar una conversación y permitir que la gente demuestre su conocimiento y sus aptitudes y habilidades, que ellos son los expertos, nosotros no. Entonces uno está en la posición de aprender, ellos están en la posición de enseñarnos y creo que es una buena manera de relacionarse con la gente, ¿no? Irse conociendo. Claro, sí, pues es maravilloso el tema, el universo de la comida es maravilloso. Ya entrando como en materia, según tus investigaciones y todo lo que haces, tanto trajinar por estos años con la comida, ¿cuál crees que es su importancia, la importancia de la comida en las cocinas y de la comida y las cocinas, perdón, en los pueblos de nuestro país, hablando más allá de su función de alimentación? Bueno, es que realmente la comida es todo. Comer es ritual, es espiritual, es compartir energía. La idea de nutrirse no es solamente comer calorías y nutrientes, es un intercambio de afecto. Yo hablo de la energía vital, la fuerza vital que se va circulando a través de la comida. No es solamente, por una parte es de los ingredientes, que eso tiene que ver con la tierra. Entonces estamos consumiendo la fuerza de la tierra, de la lluvia, de las plantas, de toda esta parte que produce. Digo, es la concepción que yo aprendí en las comunidades, el significado que tiene. Por otra parte es todo el esfuerzo de cultivar y procesar y preparar los alimentos. Entonces, cuando uno come, está para las comunidades mesoamericanas, está uno consumiendo la fuerza y la energía de la gente que ha preparado estos alimentos.
Entonces, tiene una implicación mucho más allá que una función de biológica, ¿no? Y esto está muy elaborado en la cultura aquí de México. Creo que es algo muy característica de México que es distinto de muchas otras partes del mundo, donde se puede valorar la buena comida, tiene una importancia social también muy grande, pero hay una dimensión muy espiritual y muy ritual de la comida, y eso se ve reflejado en las fiestas, en las ceremonias que también alimentan a los difuntos y alimentan a la tierra y a los cerros, y también se alimentan a los santos y las imágenes en las iglesias. Y entonces hay una constante búsqueda de este intercambio que es fuerza vital a través de los alimentos. Entonces, sí, esto para mí sería, ahora en otro nivel podemos decir esa identidad, ¿no? Que la gente forja la comunidad y la identificación de grupo compartiendo ciertos sabores, ciertos platillos, ciertas formas de preparación. Todos comen salsa, pero hay miles de formas de salsa, ¿no? Todos comen tamales, pero hay muchos tipos de tamal. Entonces, no solo es como categorías generales, sino son las formas muy particulares y variadas, que son infinitas, que también da una identidad, es una identidad no intelectual, es una identidad materializado y experimentado corporalmente, ¿no? A través de la comida. Y eso también es memoria. O sea, esas comidas nos regresan a otros momentos, nos recuerdan de relaciones, de experiencias, ese compartir o reencontrarnos con ciertos sabores, ciertas texturas, ciertos olores relacionados a la comida. Entonces, creo que en la vida de la modernidad y en la vida que todavía me tocó en mi niñez, este otro modelo de alimentación. Yo soy de la generación en Estados Unidos que la primera generación que comíamos sopas enlatadas, el Campbell's y la generación Gerber y todo esto. Pero todavía en mi familia, en esta parte de Estados Unidos, de donde soy, existe todavía esta economía de campo, ¿no? Y entonces no me tocó, no estaba tan ausente parte de este modelo. En México es mucho después que empiezan estos cambios, más bien en los 80s y 90s que empiezan a imponer comida procesada, un modelo de comida industrializada, estandarizada, es otro modelo. Entonces yo siento que esas formas de comer que la gente valora van en contra de un modelo de vida, un modelo económico que se está tratando de imponer, pero no se ha logrado plantar, ¿no? Entonces es otro espacio de identidad cultural, es conservar el gusto por, si no siempre en todas las comidas, en ciertos momentos importantes o del día o de la semana o del ciclo vital, sí se buscan todavía estas comidas tradicionales. Claro, ¿no? La comida, la importancia de las comidas comunitarias, ¿no? Y las fiestas y todo esto, ¿verdad? Y ahora, ya cayendo en la ENA, ¿cómo surge la idea del diplomado? ¿Cómo nace el diplomado, esto que ya es un clásico? Bueno, entonces yo no hablé mucho de la parte académica, pero tuve el enorme privilegio de haber estudiado con John Murrah y con Sidney Mintz. Eran dos grandes maestros de antropología, especialistas en la región andina y en la región del Caribe, que ambos enfatizaban la importancia de la comida como tema en la cultura. Entonces, yo estudiaba también técnicas agrícolas, me interesaba mucho los sistemas productivos no industrializados y las tecnologías tradicionales. Entonces, siempre estaba viendo la comida y la comida y la comida. Y fue realmente el trabajo de Sidney Mintz, que es uno de los pioneros en establecer el tema de la comida como campo de especialización dentro de la antropología. Tiene este gran libro, La dulzura y el poder sobre la caña de azúcar,
Tiene el otro libro también en español, Sabor a Comida, Sabor a Libertad, que es una serie de ensayos sobre la comida, la importancia de la comida y la alimentación. Y a él le preocupa mucho el tema de las formas de alimentación integrados en la cultura como cuisine, que son históricamente arraigados y variados y regionales y específicos, y el impacto de este modelo después de la Segunda Guerra Mundial de alimentación industrializado, procesado, la estandarización de las formas de comer que han ido destruyendo la riqueza culinaria y también de nutrición y demás, y también los significados sociales. Entonces, el enfoque de Mills no habla de México, pero esta visión de la alimentación empecé a ver en los años 90, cuando empecé a dar clases en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en el posgrado, en el grado de historia y un programa de doctorado de antropología, que desafortunadamente ya no existe. Estaba yo dando clases con Joana Broda, Luz María Moore, que habías entrevistado también en otro momento, que trabajan temas de vida ritual y los pueblos indígenas. Pues empecé, tenía una enorme cantidad de información sobre comida y empecé a ver el modelo de Mills, que era útil para explicar lo que estaba pasando en México. Y luego incorporé estas lecturas de Mills, sobre todo, en mis clases con los alumnos del posgrado, y descubrí que les interesaba muchísimo. Yo no imaginaba que lo que estaban escribiendo Mills sobre Estados Unidos y Europa tendría tanto eco aquí con los mexicanos, pero ya estaban viviendo este mismo proceso, la llegada de los supermercados, de las franquicias, de la comida rápida, de comida procesada, que todo de microondas. O sea, entonces ya la generación que me tocaba dar clases en la ENA vio también mucha utilidad. Entonces empezamos a trabajar con los alumnos los cambios en México y el tema de la comida. Nos profundizamos más en el tema de comida ritual y significados de comida, que no es algo que comentaba tanto Mintz, por ejemplo. O sea, como es algo muy de México, yo siento ese tema, no lo estaban trabajando tanto, pero también estaba viendo el otro, ¿no? Cambiaba la alimentación con este modelo de modernidad que se empezaron a imponer en los años, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio, ¿no? A través de Salinas de Gortari en adelante, se impuso mucho este modelo en detrimento de la alimentación tradicional. No sé si esto suena, no sé si eso es interesante para los que Pero por escuchan. supuesto, Sí, claro. digo, suena un poco como todo un recuento histórico, pero sí, entonces en ese contexto de repente vimos que había mucho interés en este tema entre los mexicanos de todos diferentes grupos. Eso también es interesante. Todos gente de las clases sociales altas, desde el medio, la gente urbana, la gente rural. O sea, es un tema, todo el mundo se interesa en ese tema de la comida, ¿no? Y el cambio de la comida. Y entonces vimos que era un tema que podría atraer mucha gente a la antropología y a la cultura, a la historia. Y entonces hicimos un libro que seguramente han hablado del libro, ¿no? Sí. Aquí, comida, aquí está, comida, cultura y modernidad en México. Entonces, perspectivas antropológicas e históricas. Y esto salió de las clases que estaba yo dando en el posgrado, la maestría y trabajos que habían hecho alumnos haciendo investigación etnográfica sobre pues, muchos temas. Alumnos de historia, antropología, etnohistoria. Entonces, después publicamos este libro, ganó un premio, un reconocimiento, fue un exitazo que no esperábamos, y a partir de ahí nos invitaron a hacer un diplomado. Entonces, el proyecto del diplomado nació de haber hecho este libro,
Y empezamos en 2012, fue la primera generación. Y ya estamos terminando, bueno, estamos en la décima generación. Ahora por COVID-19 es la segunda generación que hemos estado trabajando en línea. El año pasado empezamos en persona y tuvimos que ir a hacerlo en línea. Y este año, desde el inicio, se planteó como un diplomado por medios electrónicos y hemos seguido trabajando y conociendo muchísima gente. Ha sido una maravillosa experiencia conocer tanta gente de tan diversos partes del país o inclusive fuera de México y con proyectos de diferentes campos, trabajadores sociales, gastrónomos, gente con pequeños negocios, gente que está en el campo de nutrición, periodistas, artistas, o sea, músicos, gente que de muchas diferentes perspectivas se está interesando en el tema de la comida y les interesa conocer la visión desde la antropología, ¿no? Cómo la antropología nos ayuda a entender el mundo en que estamos viviendo y específicamente el tema de la comida. Entonces, ha sido realmente una maravillosa experiencia. Creo que las cosas que más satisfacción me han dado, ¿no? El trabajo con estas generaciones del diplomado y los alumnos y colegas y amigos que han pasado por este programa de diplomado, incluyéndote a ti. Gracias, sí. Pues Sí. precisamente este canal, Comer con los Ojos, es hijo directo del diplomado. Yo todavía estaba estudiando el diplomado cuando pues se me Sí. ocurrió formar el canal y bueno, precisamente para difundir todo esto que es tan valioso y que nos compete a todos. Aquí nadie queda fuera, aquí todos podemos entrarle, podemos Sí. colaborar y podemos establecer una lucha comprometida pues por la defensa y el respeto a lo que es la tradición y la comida mexicana. ¿Y para dónde va el diplomado? Que a ti ya 10 años. Ay, perdón, te interrumpí, dime. No, 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 nada más iba a decir que, y ahí es un campo donde todos tenemos algo que contribuir. Uno como académico tiene ciertas habilidades y conocimientos, pero aprendemos muchísimo de gente que tal vez ni estudió, pero que se ha dedicado a trabajar con temas de comida o que tiene experiencias por su lugar de origen. Entonces es un intercambio entre muy diversas personas con conocimientos muy diversos y en un ambiente de mucho respeto, ¿no? Entonces me ha gustado mucho esto, ¿no? No es parte de estos mundos académicos competitivos y jerárquicos. O sea, aquí el tema es comida, todos queremos entenderlo, todos queremos protegerlo, todos queremos disfrutarlo y buscar un proyecto para mejorar la vida del pueblo de México, ¿no? Entonces es muy bonito cómo es un tema que permite crear comunidad y crear relaciones de afecto y acercamiento con muchas diferentes personas, ¿no? Y ha estimulado la gente que ha tomado el diplomado como tú, que luego haces un canal. O sea, no tenemos noción de todo lo que ha salido de ahí, ¿no? Que es una energía muy importante que está dando frutos ahora y la gente está, cada quien en su espacio, ¿no? Aplicando los conocimientos. Es algo que da de veras mucha satisfacción. Es como un honor haber podido trabajar en ese contexto y con estas personas. Claro. Y ahora con los 10 años, bueno, pues está todavía la cuestión en línea. Van a hacer, me imagino, algún evento, algo así. Pues sí, es que como para todos nos tocó el COVID y cambiamos muchos esquemas por necesidad. Y en algunas cosas hemos perdido cosas, pero también hemos ganado cosas, ¿no? Entonces, el trabajo en línea hay que evaluar a la larga. Creo que es algo que va a continuar. Yo pienso, no sé, hay que ver a nivel de la escuela qué va a pasar también, porque eso a nivel institucional, pero yo creo que el trabajo que se puede hacer en línea y las relaciones que se establecen ahí son muy importantes y hay que seguir trabajando y tal vez perfeccionando, ¿no? Para darle más contenido humano, más
que no se vuelve simplemente tecnologías enajenantes, ¿no? Sino que sean espacios de intercambio auténtico. Y pues sí, tenemos pensado hacer algunos eventos de celebración del décimo año, que es viendo también la, pensando en modelos para los años siguientes, tal vez formas de descentralizar el diplomado o hacerlo más accesible a gente en otros lugares. Estamos con muchas ideas y mucha energía para seguir en eso. A ver qué pasa en los próximos 10 años. Yo tal vez no termino 10 años más, pero pues esperamos que el proyecto siga, ¿no? Sí, pues la idea es seguir con el diplomado. Esperamos para algunas ediciones futuras, que no sabemos todavía si van a ser presenciales o en línea o mixtos, pero también tenemos muchas otras actividades, seminarios y eventos que estamos organizando. Te mantendremos al tanto para que compartas estas actividades con la gente que sigue tu canal. Agradecemos mucho que se difundan en estos espacios y que la gente puede conocer las actividades que les interesan y participar. Entonces, sí, pues tenemos pensado una serie de actividades de recordar o marcar estos 10 años de trabajo y entonces vamos a estar, yo creo que tal vez como para septiembre, octubre, vamos a estar organizando varios eventos de este tipo y tal vez el año que entre, cuando podemos reunirnos físicamente, hacer una serie de muestras gastronómicas y reuniones con egresados del diplomado, de las generaciones virtuales y con las generaciones anteriores. Y creo que necesitamos una serie de reuniones y también prácticas de campo, ¿no? Que debemos, parte del diplomado son prácticas de campo etnográficos que realizamos que se tuvieron que suspender por la pandemia. Entonces, queremos hacer unas prácticas para la gente que cursó el diplomado pero no tuvo la posibilidad de ir como parte de un grupo con los miembros, los profesores, para conocer lugares y a practicar en el campo las técnicas de la antropología, que es algo muy importante que sí no se ha podido hacer por la pandemia, para proteger a la gente misma de nosotros y nosotros también no ser fuentes de contagio y propagar la enfermedad. Entonces, queremos retomar también esto. Y seguramente otras cosas que no podemos planear ahorita, que veremos cómo están las cosas el otro año, ¿no? Claro. Esperamos que venga. Claro, claro. Y sí, de hecho, el canal comparte muchas cosas de ustedes y estamos muy pendientes de todo lo que hacen. Y pues bueno, Katy, pues estaremos compartiendo. Aquí ya está la entrevista. Ya tenemos aquí a la doctora Good, por fin, albricias, albricias. Ya estamos muy felices y te agradezco mucho, Katy, tu generosidad y tu bondad al ofrecernos estas palabras, al concedernos esta entrevista. Pues bueno, nosotros ya cerramos aquí con la entrevista con esto, querida comunidad. Por favor, denle like, por favor, compartan este trabajo que estamos haciendo, pues que es para precisamente que nos ayuden, que se sumen a esta, que es la difusión de esto tan hermoso que nos pertenece y que es tan íntimamente unido a nosotros como la comida mexicana, la comida y la cocina mexicana y las cocinas mexicanas. Katy, te agradezco mucho. Muchas muchísimo. Gracias a todos. Y nos estamos viendo en el próximo y video. Y sí, también, Mónica. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego. Ok. Hasta luego.